Buenas noches, estimados amigos. Aquí desde el Instituto de Diseño y Comunicación les saluda Alejandro Seminario. Y en esta oportunidad, siguiendo con las actividades de la Semana Técnica 2022, en el marco también del 57 aniversario del Instituto, tenemos un tema muy especial para la carrera de Comunicación Audiovisual. Yo sé que muchos de ustedes, quienes estudian comunicación audiovisual o están interesados en estudiar la carrera de comunicación audiovisual, pues quieren vivir una experiencia muy cerca, ¿no?, a lo que son los estudios de televisión. Y justamente el invitado de hoy es coordinador y realizador de programas en estudio, de programas en vivo, de un canal local, ¿no? Estamos hablando de Latina TV. Él se ha desempeñado como productor, con realizador audiovisual en diferentes medios, no solamente en Latina, también ha pasado su experiencia en ATV, en TNP, y también que creo que también ha estado en contenidos en Internet, como ustedes van a ver luego, ¿no? Y también ha estado en Fox Radio en alguna temporada. Estamos hablando del licenciado Víctor Panduro, quien se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio, ¿no? Y un poco comentarles la trayectoria de nuestro amigo Víctor Panduro, ¿no? Él, además de ser coordinador, realizador de programas en vivo en Latina, ha tenido una destacada participación como docente universitario en varias universidades del país, ¿no? Y también, obviamente, ha seguido estudios de maestría en publicidad. Entonces, dejo con ustedes a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Panduro, para que nos hable acerca de la coordinación y realización de programas en vivo en la televisión peruana. Adelante, Víctor, con tu charla. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien, chicos? Ok. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Buenas noches con todos los chicos que estén presentes en la charla. Muy contento de poder estar con ustedes y agradecido también porque después de buen tiempo yo tengo contacto con alumnos. Yo he sido profesor buen tiempo, desde 2009 por ahí, pero me tuve que alejar porque justamente ya no me quedaba tiempo y he estado dedicado varios años a lo que es televisión en sí. Y entonces ahora tener la oportunidad de poder dar una charla me emociona bastante. Así que espero que les agrade lo que les he preparado para ustedes. Sí, es cierto, yo trabajo en televisión, que es la especialidad que yo escogí desde que salí de la universidad prácticamente en 2003. Entonces ya hay buen tiempo que tengo trabajando en esto. He tenido la suerte de poder pasar por las distintas áreas, los diferentes cargos que encuentras en este medio. Y eso a mí me ha dado esta facilidad y ese conocimiento para poder estar en una posición, digamos, donde tengo la jerarquía en el estudio, ¿no? Como coordinador de estudios soy, digamos, la persona que es la que dirige a todo el personal que se mueve en el estudio. Entonces, para poder ahondar un poquito más, preparé un poco de teoría, algo para poder ubicarnos respecto al cargo que hago. Por favor, Harold, vamos a empezar con la proyección del PPT que les he preparado y lo avanzamos rapidito porque sí, es verdad, se nos ha retrasado un poco el tema. Ok, bueno, el tema es coordinación y realización de programas en vivo. Primero conozcamos un poco de lo que significa el tema de trabajar en un medio de comunicación. ¿De qué se trata, no? Avancemos, por favor. A ver, si me ayuda para poder leerlo acá también.
Entremos a la definición, por favor. Correcto, sí. Bueno, yo lo veo muy pequeño. Voy a entrar. ¿Estamos en definición ya? Ok, listo, listo, listo. Bueno, un canal de televisión es una empresa de radiodifusión comercial que genera ingresos a partir de los anuncios publicitarios, ¿no? Emite programas de diferentes géneros que buscan alcanzar altos niveles de sintonía. Mientras más sintonía, mayor eficacia, eficiencia tendrán los anuncios publicitarios, ¿no? Esto se traduce, como ya ustedes bien saben, en el rating, ¿no? El rating es el que prácticamente domina todo este tema de los programas de televisión, ¿no? Tiene las licencias, este medio tiene las licencias y los permisos necesarios para poder transmitir la señal, ¿no? Hay un espectro radioeléctrico en donde puede transmitir su señal y de esta forma llega la señal a todos los televisores a nivel nacional. Avanzamos, por favor. En televisión existen unas gerencias y van amarradas muy arriesgadas al tema de lo que es la televisión en sí. Encontramos las gerencias normales, las gerencias administrativas, que van a estar en cualquier empresa, pero también tenemos gerencia de programación, gerencia de prensa, gerencia técnica, gerencia de producción y gerencia de operaciones. ¿De qué se tratan estas gerencias? Bueno, vamos a analizarlas un poco. Estamos en gerencias administrativas. ¿Me confirma, Harold? Ok, bueno, son las áreas que se encuentran regularmente en cualquier empresa. Se divide en los departamentos de ventas, finanzas, el área legal, recursos humanos, etcétera. Y estas ven las diferentes necesidades que tienen las empresas, ¿no? Facturación del mes, flujo de caja, la contabilidad de la empresa, contratación de proveedores y personal, etcétera, ¿no? Eso lo vas a encontrar siempre en cualquier empresa. Y entonces aquí vamos ya con lo puntual que es en televisión, gerencia de programación. ¿De qué se trata esta área? Bueno, esta área es la que realiza todos los análisis respecto a las audiencias. O sea, él está investigando todo el tiempo quién nos ve, cuándo nos ve, de qué hora nos ve, etcétera, etcétera, ¿no? Y con toda esta data crea estrategias para poder organizar la parrilla de programación del canal, ¿no? De lunes a viernes, desde las 00 hasta las 23:59 de cada día, y esto va a permitir que fidelice mucho más a los públicos, porque, bueno, analizando la data vamos a saber, ok, cómo se está moviendo nuestro público objetivo, qué horarios tiene, y en esos horarios nosotros vamos proyectando justamente los programas, las series, las películas que desean ver, ¿no? La siguiente gerencia que podemos analizar es gerencia de programación, perdón, de prensa. ¿Estamos, Harold, ahí? Es el área que maneja la línea periodística de un canal de televisión, convirtiéndolo en un medio de entretenimiento, pero a la vez informativo. Se encarga diariamente de la cobertura de noticias más importantes a nivel nacional e internacional y para ello cuenta con corresponsables en todo el país. Tiene convenios con cadenas internacionales para tener información internacional y se transmite siempre contenido de mucho valor para el público, ¿no? Para el público televidente. Esto es con respecto al área de prensa. Pasamos a la siguiente área. El área técnica. Bueno, como su nombre lo dice, esta área está encargada de ver los aspectos relacionados al soporte técnico del canal, principalmente las señales de transmisión a nivel nacional y en todas las plataformas que emita su señal el canal, ¿no? Desde hace un tiempo ya la Latina está transmitiendo en redes sociales, tiene programas en Facebook, tiene programas en YouTube y esos programas se realizan dentro del canal. Como si fueran programas que se emiten en señal abierta,
Hay programas que ya se están trabajando con estudios, conductores y todo dentro de una parrilla de programación que se está trabajando en redes sociales, ¿no? Avanzamos, por favor, en la siguiente gerencia. Estamos en gerencia de producción, ¿verdad? Ok, muy bien, es el área fundamental de todo canal, son los que crean, elaboran, planifican, organizan y realizan todo el contenido que produce y emite el canal de televisión a diario, ¿no? Se dividen en producciones o programas, pueden trabajar de forma interna o externa, y ahí podemos ver el Rayo en la Botella. Rayo en la Botella es una productora bastante conocida, ellos desde hace tiempo están trabajando este programa del Yo Soy. Al referirme yo a producción interna o externa, es que, o sea, no forman parte del staff del canal, sino son una productora aparte, que producen el programa dentro del canal, pero no forman parte del staff interno del canal, ¿no? Esto les permite, dice, permanentemente están en busca de ofrecer contenido atractivo para el público. La tendencia desde hace algunos años es de comprar formatos exitosos a nivel mundial y producirlos de forma local, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Debemos estar en gerencia de operaciones, ¿verdad? Bien, esta área es súper importante, es el área donde yo trabajo. Es un área poco conocida, eso es cierto, porque cuando yo entré a trabajar por primera vez a un canal de televisión, entré a trabajar al área de operaciones y yo recién supe de qué se trataba cuando estaba adentro. No sabía que en un canal de televisión existía esta área. Yo, cuando era estudiante, trataba de colocar mi currículum en el área de prensa, ¿no? O sea, yo pensaba, lo mío es televisión, bien, ok, ¿dónde me muevo? Voy a ir a las oficinas de prensa a tocar la puerta para poder, para poder trabajar. Y resulta que toqué la puerta equivocada y entré al área de operaciones. Y así sin querer fui entrando a este mundo del área de operaciones, que es desde hace muchísimos años el área donde yo trabajo. Bueno, para dar lectura, dice, es un área poco conocida, pero es fundamental para un canal de televisión. Esta área es la encargada, chicos, ¿eh? Es la encargada de abastecer de todo el personal necesario para cada programa, ya sea vivo o grabado. Puede cubrir sus necesidades desde la preproducción, la producción o realización y la postproducción. ¿Esto qué significa? Que, o sea, abarca una gran cantidad de personal y luego lo vamos a ver un poco más a detalle también. Y ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? Camarógrafos, sonidistas, luminitos, personal de montaje, maquillaje, edición, postproducción, etcétera. Hay muchísima gente que se mueve dentro del área de operaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se emite un programa al aire? La pregunta va enfocada a lo que acabamos de ver. ¿Qué significa esto? Que todas las áreas que acabamos de ver se mueven como las llantas de un vehículo. O sea, si se mueve una, significa que las otras también se van moviendo, ¿no? Acá dice, las cinco áreas que hemos visto convergen para emitir un programa al aire. Producción y operaciones aportan con el personal específico, técnica con equipos y soporte, programación con las facilidades para la emisión. Y el área de prensa aporta con la información inmediata y constante, ¿no? La emisión de un programa en vivo, físicamente, chicos, dentro de un canal, lo podemos aterrizar en tres áreas específicas: control de emisión, el switcher y el estudio de televisión. Vamos a control de emisión. Ok, estamos en control de emisión. Es la sala que controla todas las señales de audio y video que produce el canal. Son los que lanzan al aire los programas en vivo o grabados, incluidos los cortes comerciales. También lanzan al aire las novelas, series, películas, etc.
Todo lo que se pueda ver en pantalla es lo que está pasando por control de emisión. Se puede tener 5 o 10 salas de switcher donde se estén haciendo programas en paralelo, pero solo es control de emisión quien decide qué programa es el que va a salir en ese momento o qué no, ¿no? Todos estos switchers que les decía, porque en los medios de comunicación, en los canales, no existe un switcher, siempre hay por lo menos unos 4 o 5 switchers o incluso señales de switchers de otros lados, no necesariamente de otro canal, pero que finalmente siempre van a llegar a control de emisión. Se le llama control de emisión, control maestro, tráfico. Pasamos a la siguiente que dice, que ahí es el departamento que se encarga, es el departamento que... de que la señal del canal no se detenga nunca. Esto es súper importante, chicos. Puede parar todo el canal por diversas razones, pero jamás se detendrá control de emisión. Cuentan con un suministro de energía exclusivo para esta área. Cuentan además con un plan B en caso de que se vaya la luz en la zona inmediatamente. Hay un grupo electrógeno de respaldo, ¿no? Que se activa si es que hay un corto de corriente, ¿no? Es decir, si se va la luz, la corriente siempre va a llegar a esta sala y no se detendrá la emisión de la señal. Hay uno o dos operadores por turno y se trabaja todo el tiempo, por 24/7 y los 365 días del año. No existe piloto automático acá. ¿Qué significa esta área? Entonces, lógicamente, como es la señal que se emite para los televisores, no podemos permitir que que se va la luz, se apagan las máquinas y tú sintonizas tu canal y no lo vas a ver. Entonces eso es grave, ¿no? Eso no puede pasar jamás. Seguimos avanzando, por favor. Estamos en el switcher. Y el switcher es la segunda área que tiene que intervenir para poder sacar un programa al aire, ¿no? Para poder realizarlo y que ustedes puedan verlo en sus pantallas de su casa. ¿El switcher qué es? Es una sala de trabajo donde se integran todas las señales, dice, tanto de audio como de video, que se producen exclusivamente para este programa, ¿no? Para finalmente de todas esas señales sacar una sola señal, tanto de audio como de video. Cuentan con dos grandes mezcladoras, es una la mezcladora switcher, propiamente dicho, que es mezcladora de video, y una consola que es la mezcladora de audio, ¿no? ¿Qué personal vamos a encontrar en el switcher? En primera instancia vamos a encontrar el director de cámaras. Es la persona que opera el switcher, tiene mucha experiencia y capacidad, es la cabeza máxima del equipo de operaciones. Junto con el productor general, encabezan que es el que cabeza el equipo de producción, toman todas las decisiones y resuelven los problemas del vivo, tratando de seguir lo más posible lo que dice la pauta, ¿no? Entonces, en el switcher, normalmente está el productor del programa al lado del director y juntos van viendo cómo es que quiere que fluya el programa. Hay una pauta y la pauta en teoría debería seguirse, pero eventualmente la cambian. Suceden cosas que obligan a que las cambien y entonces en el instante hay que ir resolviendo las situaciones, ¿no? ¿Qué otro personal vamos a encontrar? Por cierto, chicos, las fotos que están viendo ahí, no sé si las pueden ver muy pequeñas, pero son fotos reales, o sea, son fotos que están dentro del canal, son el personal que van a ver, es gente que tiene el cargo que les estoy explicando. Entonces, para un poco enriquecer un poco más la exposición, para que sepan y se den cuenta que estas fotos no son bajadas de internet, ¿no? Bueno, el operador de video está sentado junto al director. Y es también la persona, esta persona lanza los videos, ¿no? Que deben salir al aire, desde la cuña de inicio hasta la cuña de salida, ¿no? Hay titulares, hay pases a corte, hay informes, hay cuñas de todo tipo, de cada bloque, secuencia, etcétera. Todos estos videos los va a lanzar esta persona, el operador de video, ¿no?
durante el vivo es la voz oficial que da la cuenta regresiva y todos nos vamos a sincronizar con él. O sea, él tiene los tiempos de los videos y es la persona que da la cuenta, ¿no? Cuando estamos en vivo, él, digamos, vamos a entrar y entonces va a lanzar la cuña de inicio del programa. La cuña dura 10 segundos. Estamos al aire con la cuña y él empieza 5, 4, 3, 2, 1. Esa cuenta nosotros la vamos a reproducir a todas las áreas que corresponden. El director va a duplicar lo que dice el operador de video. Yo lo escucho por el intercom, por la comunicación que tengo yo. Y en estudio yo doy esa cuenta. Y el director da la cuenta para control de emisión. Y entonces todos manejamos una misma cuenta, porque imagínate que los conductores, por 3 o 4 segundos que haya un error en los tiempos, aparezcan al aire y estén todavía así mirando, ¿no? Esperando que. Eso no debe pasar. Todo tiene que ser muy sincronizado cuando es televisión, ¿no? Seguimos avanzando. Encontramos al operador de gráficas. Estamos hablando de las personas que trabajan en el switcher. Y el operador de gráficas es la persona que coloca todos los textos que van a leerse en pantalla, ¿no? Cuando tú prendes tu televisor y sintonizas cualquier canal, siempre acompaña la imagen un texto, una explicación. Ahí el PPT que estamos viendo, abajo hay una barra donde dice servicio a domicilio, que es una secuencia del programa que yo trabajo, que muchas de las imágenes que vamos a ver durante incluso videos, son parte de mi día a día, ¿no? Entonces, estos textos son colocados por un operador. Él trabaja en el switcher. Esta persona tiene que tener mucho cuidado con la ortografía. A veces se le puede pasar por el tiempo, por la rapidez, la vorágine del vivo, y entonces inmediatamente alguien se da cuenta, oye, te faltó una A, una R, una coma, y esta persona desponcha su señal, porque ellos también tienen forma de lanzar y de regresar su señal, o el mismo director desponcha la señal, es decir, la quita, la saca del aire, para que pueda hacer la corrección y luego lo vuelve a ponchar, ¿no? Para que vuelva a salir ya corregido. Seguimos avanzando. Podemos encontrar también el operador del teleprompter. Teleprompter es esa pantalla que está delante de la cámara, que ven los conductores y es todo el texto que tienen que decir al aire, ¿no? Bueno, esta persona es la encargada de ayudar a los talentos en la lectura de los textos que deben decir al aire. Es de gran utilidad en los programas noticieros, las noticias donde la información debe ser dicha de forma exacta, ¿no? También sirve en otro tipo de programas para hacer menciones, ¿no? Las menciones de los auspiciadores que tienen que decirse de forma muy exacta, no puede ser una improvisación de los conductores, por más talento que seas, por más capacidad de improvisar, siempre hay una forma de decir estos auspicios. Y para eso está el prompter, ¿no? Para que la persona el talento se guíe exactamente a lo que debe decir. La siguiente persona que encontramos en el switcher es el sonidista. Y esta persona es la que maneja todas las señales de audio que existen. Todo lo que se ve también se tiene que escuchar. Él, con el apoyo de 2 o 3 sonidistas que trabajan en el estudio, se encargan de la mezcla y de sacar una sola señal, ¿no? También cuentan con el apoyo de un DJ que les permite musicalizar todo el programa, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando y ahora entramos ya de lleno al estudio. En un estudio de televisión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, definamos qué es un estudio. El estudio de televisión es un espacio que cuenta con todos los implementos y equipos necesarios para la puesta en escena de cualquier proyecto audiovisual. Debe ser construido considerando que no debe ingresar ninguna luz, ningún sonido del exterior. O sea, es un lugar, un espacio totalmente aislado del exterior, ¿no? Imagínense que hay un hueco en el techo, hay una ventana, algo, y se empieza a meter el sol
Y entonces eso sería grave, ¿no? Porque si estamos grabando una escena oscura o un ambiente oscuro, nos va a matar, ¿no? Es imposible. Estos espacios siempre son ambientados y adecuados de esta forma. Cuenta en la parte superior con una estructura de fierro muy fuerte llamada la parrilla, donde se instalará todos los reflectores, los parlantes, los monitores, las antenas, micrófonos, etcétera, etcétera. Una infinidad de equipos son los que vas a encontrar colgados en la parrilla de un estudio de televisión, ¿no? Por eso tiene que ser una estructura muy fuerte para que pueda resistir el peso y para que pueda resistir, incluso hay personas que caminan por la parrilla de los estudios, ¿no? Hay unos estudios que tienen un falso techo, o sea, y las personas, normalmente los técnicos o alguien que tiene toda la indumentaria, no cualquiera puede subir, que se pueda necesitar, no sé, mover un parlante, instalar una pantalla o una antena, etcétera, etcétera. Siempre hay necesidades. Entonces, el personal técnico es el encargado a subir y hacer estas instalaciones, ¿no? Seguimos avanzando y bueno, la pregunta es, ¿cómo es el trabajo en un estudio durante un programa en vivo, ¿no? Y entonces, a ver, me interesaría que puedan ver la foto que está ahí. Llegamos ahí, Harold. Sí, están ahí el Fórmula 1. Fórmula 1. Ya, bien. Esto grafica con mucha exactitud el trabajo de un programa de televisión en un estudio, ¿no? Tú lo que ves en pantalla es eso, es el carro que está ahí corriendo y tú lo ves ahí avanzando, ¿no? Solo, pero detrás de cámara y cuando tiene alguna necesidad este conductor, pues entra ahí a su cabina y vienen 20, 30 personas a cambiarle la llanta, a modificar algo, necesitas algo, todas las necesidades las tienen que resolver en segundos, ¿no? Exactamente lo mismo es lo que pasa en televisión. ¿Cuántas personas se necesita entonces en un estudio para poder realizar un programa en vivo? Esa pregunta vamos a resolverla en este instante. Y quiero que ustedes, chicos, me ayuden a empezar la cuenta, ¿eh? Lo primero que vamos a encontrar es los talentos, los conductores. En el programa que estamos analizando, que es la casuística de hoy, que es donde yo trabajo, es Arriba Mi Gente. Ese es un programa que se emite de 9 a 12 del mediodía y tiene cuatro conductores. Ellos son llamados talentos también. Está Matías Bridio, está Yanela Neira, está Santi y esta chica que ya se me fue su nombre. Bueno, son cuatro conductores. Tienen ellos las obligaciones más importantes en el trabajo del estudio. Seguimos, por favor. Encontramos el productor o los productores de piso. Si estamos viendo ahí la imagen, y ahí estamos con la cuenta, son 8 los que trabajan para este programa. Y son quienes manejan y deciden el contenido total del programa, ¿no? Hay un productor general en el caso específico del programa en que yo estoy. Ellos trabajan en estudio. El productor general no está en switcher, sino trabaja en estudio. Y son estas dos personas que están ahí viendo, que están sentados con la chuleta. Tienen ellos la obligación de informar. Ya, la información fluye desde el estudio hasta el switcher, ¿no? En switcher hay un asistente de producción, pero las decisiones en este caso se toman en el estudio. Y yo soy la persona encargada de transmitírselo al director, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, son las personas que manejan todo el contenido del programa, arman la pauta y la deben cumplir fielmente, ¿no? Se dividen los bloques y secuencias del programa, por lo tanto, cada bloque y secuencia tendrá un respaldo, tendrá un representante, un responsable directo, ¿no? Con quien esta persona se puede coordinar.
Y entonces así no están todos corriendo para una cosa y todos corriendo para otra cosa, sino que es una persona que se encarga de un bloque o una secuencia específica. Como este programa tiene como 3 horas, hay un montón de bloques y secuencias. Entonces a lo que van fluyendo los bloques, van entrando y saliendo los equipos de producción, ¿no? Pero en total son 8. Seguimos avanzando. Tenemos ahora los camarógrafos. Hemos visto la parte de producción y ahora entramos a la parte de operaciones, propiamente dicha. Bueno, los camarógrafos en este programa son 4. Hay 4 cámaras, 4 camarógrafos. Y dice, bueno, son los operadores de la cámara en el estudio. Tiene la función específica. Cada cámara tiene una función específica. Por eso normalmente son los mismos camarógrafos y ellos siempre toman la misma posición, ¿no? Adicional a las cámaras de piso de estudio, se trabaja también con una grúa, con una pluma que le llaman, y un Steadicam. En este programa no tenemos Steadicam, solo tenemos la grúa, la pluma, y es operada también por una persona en particular. No cualquiera puede decir, bueno, ok, hoy día hice la cámara 1, mañana hago la cámara 2, pasado hago la pluma, etcétera. Normalmente están asignados a una cámara en particular. Seguimos avanzando y encontramos a los auxiliares de cámara, que en este caso son 4 también, tenemos 4 cámaras y 4 auxiliares. Se encargan, dice, junto con el técnico, de armar y calibrar las cámaras, los trípodes y verificar que las señales de todos estos equipos estén operativas, ¿no? Que la cámara esté bien, que el monitor esté bien, que esté balanceado, que esté en el color correcto, que cuando pongas la cámara en el trípode no se vaya ni para adelante ni para atrás. Son los que revisan todos estos detalles, ¿no? Seguimos avanzando. Estamos ahora con los sonidistas. Así como hay sonidistas en Switcher, también tenemos en estudio, en este caso son 2. El sonidista, bueno, instala, prueba y coloca los micros y los retornos a utilizar, ¿no? En este caso son 4 micrófonos y 4 retornos que tiene que instalar por cada conductor. Durante el programa en vivo, constantemente tiene que estar viendo que no vaya a fallar nada en cuanto a los temas de audio. El audio es un poco crítico porque se pueden mezclar las señales, no son. Se trabaja mucho con antena, todos los equipos son inalámbricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay más micros, se pueden cruzar las señales. Cuando ellos se juntan mucho, también se pueden cruzar las señales y entonces suena mal, se escucha o se corta su audio. Entonces hay que estar muy atentos a eso durante el vivo, ¿no? Seguimos avanzando. Los luminitos, los luminotécnicos, el personal de iluminación. Este personal se va a encargar de 2 cosas muy puntuales. A ver, de brindar las condiciones de luz adecuadas para poder realizar un programa de TV. Primero es brindar las condiciones de luz adecuadas, o sea, que tengamos una base de iluminación en el estudio que permita que la señal, cuando la cámara ponche a un conductor o a un invitado, se pueda ver con nitidez, ¿no? Que no se vea oscuro ni muy reventado, muy saturada la imagen, ¿no? Y lo segundo, que no es menos importante, es crear atmósferas específicas de acuerdo a las necesidades de producción. Y en este sentido, en este programa sí se mueve mucho el tema de la iluminación, porque tenemos invitados artistas casi todo el tiempo. El programa fluye como 1 hora, hora y media, entre cosas noticiosas, rebote de temas de actualidad. Y la otra hora y media se mueven mucho los invitados. Entonces hay invitados que por su naturaleza se sientan y conversan en un espacio, una sala, que es un ambiente dentro del estudio. Pero hay otros invitados que son artistas y entonces de frente van al canto, al presentar su show. Y bueno, tienen sus músicos y son un equipo también
que necesita cumplir ciertas características. Hay muchos artistas que llegan y dicen, bueno, yo si no tengo cinco músicos detrás no me puedo presentar, ¿no? O que si de pronto van a cantar en vivo, porque a veces sucede que cantan en vivo, si yo no tengo el tiempo para hacer una prueba adecuada, una prueba de sonido, entonces tampoco me mando a cantar al aire. Y eso es entendible porque es la imagen de ellos que es la que se está en juego, ¿no? Y eso siempre tenemos que cubrirlo de acuerdo a lo que va a suceder. Normalmente no estamos trabajando con música en vivo. Al menos los cantantes no, así que usamos bastante playback. En la siguiente imagen, un poco de lo que les estaba mencionando con el tema de iluminación, no solo es dar luz y que el estudio esté iluminado, sino hay que crear atmósferas, ¿no? Y ese es un trabajo muy específico. Si estamos viendo las imágenes ahí tenemos un día Halloween, donde hay que trabajar mucho el tema de los claros oscuros y los colores intensos. Y en la otra imagen tenemos un grupo de rock que está tocando en el programa y también hay una atmósfera ahí, ¿no? Ya las luces se bajan a un 50% y entonces empiezan a entrar los colores, las luces robóticas, los gobos y todo esto que le genera un ambiente, una atmósfera de un concierto, ¿no? Sientes realmente que estás en un concierto. Con estas luces, ¿no? Ayuda bastante. Seguimos avanzando en el personal que está trabajando en un estudio y bueno, ahora encontramos al operador de pantallas. Esta persona es solo una persona y él es el que maneja las señales que van a proyectarse en las pantallas, ¿no? Él es el encargado de proyectar imágenes o videos específicos. Y bueno, casi todo el tiempo está proyectando algo. Cuando hay auspicio, está el auspiciador. Cuando hay un invitado, está imágenes de apoyo del invitado. Y cuando no hay nada, está el logo del programa, ¿no? O sea, las pantallas no pueden estar en negro. De hecho, desde que empieza hasta que termina, siempre se está proyectando algo, ¿no? Y hace tiempo que es una tendencia en los programas, que en el estudio siempre hay una pantalla gigante que esté de apoyo ahí a los conductores, ¿no? Le da mucha vida, forma parte ya de la escenografía de los estudios de televisión hace un buen tiempo. Seguimos avanzando, estamos ahora con las maquilladoras, el maquillaje, que son dos chicas que están las que trabajan ahí, bueno, manejan de primera mano, dice la imagen de los talentos. A los caballeros le colocan una base para evitar el brillo en la cámara y a las damas, bueno, el maquillaje normal, además hay que realizar peinados, estos peinados pueden ser complejos, además tienen poco tiempo para hacerlo, los conductores llegan, no sé, el programa empieza a las 8 de la mañana, perdón, a las 9, y ellos llegan a las 8, 8 y 15, mientras que toman su desayuno, se maquillan, se arreglan el cabello, van a marcar el programa con la gente de producción, o sea, se les pasa en 40 minutos, ya tienen que haber hecho todo eso, ¿no? Es poco el tiempo el que tienen para poder hacer un laseado o un peinado especial, ¿no? Las damas sabrán a qué me refiero. Bueno, seguimos avanzando, el personal de escenografía. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son los encargados de manejar la decoración absoluta del estudio. Para ello existe un depósito dentro del canal, un ambiente, donde pueden encontrar todos los elementos que la producción pueda demandar, ¿no? Ahí en la imagen, bueno, vemos la mesa que este programa utiliza, pero adicionalmente pueden pedir, no sé, cuadros, lámparas, telas, una cama, todo lo que se les puede ocurrir, que sean elementos para que aporten a las secuencias, al programa, lo van a solicitar a esta área y ellos normalmente son los que lo consiguen, ¿no? Personal de escenografía, que no es lo mismo que personal de montaje. Sí, estamos ahora con la imagen de montaje. Bueno, y ahí estamos viendo que están cargando unos backing, están cargando ahí
unos tabladillos, eso es un piso, un falso piso, es un practicable que le llamamos, son los encargados, dice, de armar la escenografía, desde el piso hasta las paredes y el techo, si fuera el caso. Cada programa, cada bloque o secuencia siempre tendrá la necesidad específica de de proyectar una escena, ¿no? Entonces ellos son los indicados para resolver cualquier situación, lógicamente con con una coordinación de un día anterior, 2 días anteriores, si es algo muy complejo, pero ya todo lo tienen listo y normalmente son los cortes comerciales que sirven para que puedan ellos meter toda esta escenografía, armar todo un ambiente dentro de un ambiente que ya está armado y en 2 o 3 minutos tienen que dejarlo todo listo, ¿no? A veces hasta en menos tiempo. Y a veces ya ni siquiera hay el tiempo para hacerlo en un corte comercial, tenemos que hacerlo en el vivo. Ponemos a los conductores a un costado y dejamos que el personal empiece a trabajar en silencio, ¿no? Y eso es un trabajo, pucha, es bien complicado, porque imagínense mover tremendas estructuras mientras que estamos al aire, eso significa que no pueden hacer absoluto ruido, ¿no? No puede sonar la madera, no pueden gritar, oh, arriba, abajo, sigue, 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 ¿no? Eso no puede pasar en el programa, ¿no? Entonces, seguimos avanzando y estamos contando, chicos, por cierto, ¿eh? Estamos sumando personal. Todas estas personas son las que trabajan en el programa que les estoy indicando. Seguimos sumando. Tenemos un personal de instalaciones, son los que brindan las facilidades a nivel de energía, o sea, los puntos de corriente. Igual que el montaje, dice, cada secuencia puede requerir una cantidad X de enchufes, ¿no? Y entonces ellos son los encargados de poder brindar esas facilidades a la producción. A veces entra un bloque de cocina donde hay que conectar una licuadora, hay que conectar cualquier tipo de aparato, o cuando tienen que entrar músicos y quieren poner sus monitores, entonces se necesita bastante tener un personal que pueda resolver esas situaciones al instante, ¿no? Perdón. Seguimos avanzando y ok, tenemos al personal técnico. Este dice se mueve tanto en el switcher como en el estudio. Dependiendo de la necesidad, brinda el soporte inmediato, dice, ante cualquier falla técnica. Si él no pudiera resolverlo, entonces inmediatamente convoca el apoyo de los auxiliares o de otros técnicos. Y si podemos ver la imagen. En la imagen, si logran notar, hay una cámara que la están desarmando y esto es un programa en vivo. No recuerdo qué programa es, pero la cámara empezó a fallar. ¿Y qué era? Era el lente. Inmediatamente tuvieron que solicitar un cambio de lente y hay que desarmar la cámara en vivo y volverla a armar, ¿no? Ahí están haciendo el cambio de lente en esta cámara, ¿no? Lógicamente para esto ya yo que estoy en piso le comunico al director que tenemos que hacer ese cambio y entonces hay una pausa ahí, esa cámara ya no la poncha el director. Entonces tiene que resolver eso en instantes, ¿no? Personal de limpieza es el personal que mantiene limpio el estudio, ¿no? Hay que tener este personal siempre porque eventualmente en las secuencias se ensucia por X motivo, ¿no? Entonces el estudio para el siguiente bloque no puede estar sucio, tendría que ya estar limpio. Para eso al toque también tienen unos segundos para poder resolver esto, ¿no? Seguimos avanzando y tenemos ya los invitados. Los invitados, como les decía, pueden ser personas, no sé, médicos, los que han estado ahí, pero no hablando un tanto de política, sino haciendo un poco de un refresh en este tema, ¿no? Porque el programa no es netamente político, pero sin embargo se les ha brindado espacios en el programa para que puedan hablar, ¿no? Seguimos avanzando y bueno, ahora están los invitados de los invitados. Y esto siempre pasa. Y los invitados siempre llegan con una o dos personas más, que es el que le toma la foto, etcétera. Y la verdad que este personal no,
en el estudio no aportan en nada, ¿no? Seguimos avanzando. El público. Antes, en pandemia, antes de la pandemia existían programas que convocaban gran cantidad de público. Ellos también formaban parte de los bloques de secuencias, juegos, participaban de alguna manera, ¿no? Pero ya con el tema del protocolo de la pandemia ya se tuvo que cortar eso, ¿no? Hasta nuevo aviso. Entonces, bien, hasta aquí hemos llegado a hablar de todo el personal que trabaja en el estudio. Tenemos más o menos 40 personas en promedio, ahora todas con diferentes grados de adrenalina y estrés. Entonces, ¿cómo se mueve todo un estudio? Dice. Vamos a ver un poco ya con videos. Por favor, Harold, si me apoyas con los videos que tenemos ahí cargaditos. Tengan cuidado con el audio, que es un ambiente muy fuerte. Ok, correcto. Pasa, pásalo, pásalo. Rosy, Rosy, en esa posición vas a tener una cámara siempre enfrente tuyo, ¿ya? Siempre tú cantas hacia el frente, ¿ok? Ya. Pereira, márcame, ¿cómo vas? Primera mención pool, luego ¿qué vas a hacer? Matías hace mención pool y Matías desde acá. Le da pase a Santi y Santi dice, ya está con nosotros. Correcto. Ok. Que ponga una mención de pool. ¡Vamos, pase! De ahí te paso el video, de ahí te paso el video. Excelente, soñando con Patricio. Ok, chicos, bueno, ya pudieron ver un poco el trabajo de estos videos. Son el momento detrás de cámara, pero alguno tenía más videos, pero cuestiones técnicas no me han permitido poder mostrarles más. Pero ok, continuemos con la diapositiva y ya estamos entrando puntualmente a lo que es mi cargo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se puede dirigir, cómo se puede controlar a tantas personas durante un programa en vivo. Para eso existe el coordinador, para eso existe una persona que tiene la obligación de dirigir a todo este personal. Y bueno, el coordinador, pasamos a
a la siguiente diapositiva. El coordinador de estudio, se le conoce coordinador de televisión, director de piso, jefe de piso, en inglés, el flower manager, y es la persona que tiene una gran responsabilidad en el estudio. A ver, ¿qué es lo que dice? Es el responsable absoluto de todo lo que sucede en el estudio de televisión. Nada puede pasar sin que sea dominio del coordinador. Nada, absolutamente nada, chicos. Es los ojos y los oídos del director de cámara. Debe mantener informado al director constantemente y todo el tiempo de lo que esté sucediendo en el estudio. Su función principal es de seguir y hacer seguir a todo el personal la pauta, ¿no? Es un medio que canaliza la información en ambos sentidos, del estudio al switcher y del switcher al estudio. Del estudio a tráfico, a emisión, control de emisión. Recuerden que es un programa en vivo, estamos conectados con ellos también. Abajo justo lo dice, tiene comunicación directa con sala de emisión, tiene comunicación con control técnico, que es donde están los técnicos para calibrar las cámaras también, si hay alguna falla. Y adicionalmente puede requerir estar comunicado con cualquier otra área del canal, si lo cree necesario el coordinador, ok, el técnico le asigna la comunicación que corresponda, ¿no? La siguiente diapositiva dice, bueno, utiliza un sistema inalámbrico que se llama Intercom, es una cajita que tiene su parlante y tiene su micrófono, es inalámbrico, gracias a Dios, la tecnología nos permitió eso, porque antes no era así, antes teníamos un cable que tenía que ir conectado a la pared, y entonces cualquier cosa que teníamos que hacer, teníamos que correr con nuestro cable, o sea, enrollábamos y desenrollábamos el cable hacia cualquier dirección del estudio que teníamos que ir, y el cable terminaba, pues, hecho un tallarín, ¿no? A veces me enredaba, pues, me ha pasado, yo he vivido esa época, que me enredaba con los cables de cámara, desconectaba un equipo, un aparato que estaba enchufado, porque es lógico, yo no tengo tiempo, en mi función yo no tengo tiempo para andar con cuidado, ¿no? Yo, si tengo que correr, tengo que correr, si desenchufo algo, lo desenchufé, pues será responsabilidad de otro que dejó el cable en una posición que se pueda desconectar, ¿no? Bueno, mi rutina diaria. Como coordinador de estudio, ¿cuál es mi rutina? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y esto es, lo hago, chicos, todos los días. Esto va tal cual. Primero, verificar que en el estudio todo esté en orden y en la posición correcta, cada elemento en su lugar con absoluto detalle. Hay que ser obsesivo en esto. Hay que tener mucha delicadeza en cada detalle que estás observando. Lo que tengo que hacer es, entro al estudio, veo si la mesa está en su lugar, veo si el mueble está en su lugar, si el cojín del mueble está en su lugar, si la maceta que adorna está en su lugar, si las luces de la parrilla están en su lugar, si la cámara está en su lugar. O sea, ese es un trabajo de rutina, pero tiene una importancia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la mesa no está en su posición correcta? Cuando los conductores se sienten, la cámara, cuando los ponche, puede desaforar, puede ponchar el fondo que no es el correcto, que no está en la luz, que no está en la posición, que su fondo no era eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba en su fondo? La cámara está en su posición, el conductor está en su posición. ¿Qué era? Ah, la mesa no la pusieron adecuadamente. Y pasa, suele pasar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque... Ok, si no se sienta en su posición, ¿qué va a pasar? Pues eso es una cosa ligera, o sea, es menos de medio metro. Sí, pero en ese menos de medio metro la luz ya no le cae de la forma correcta. Pues. Entonces las luces son puntuales. Si él no está sentado ahí, si ella no está sentada ahí, pues la luz le va a entrar mal, le va a entrar de costado y se va a ver mal en pantalla. Entonces todos son detalles muy finos. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Verificar que todos los equipos técnicos estén operativos. Lógico, vas a usar luces, vas a usar cámaras, vas a usar monitores. Tienes el apoyo de los técnicos, tienes el apoyo de los auxiliares. Y en teoría no debería pasar, pero sucede también. Entonces es una necesidad y una obligación del coordinador verificar eso, ¿no? Verificar también que el personal designado, o sea, todos los camarógrafos, los sonidistas que van a trabajar ahí, que estén todos en sus puestos.
porque a veces sucede que por la hora están tomando su desayunito, están hablando por teléfono, y entonces eso también es una responsabilidad mía, ¿no? El coordinador tiene que asegurarse que su personal, por lo menos una media hora antes, todos estén ahí, porque hay que marcar. Hay que, bien, llega el equipo de producción y dicen, ok, hoy día tenemos tal artista, hoy día tenemos tal secuencia, por si acaso las cámaras tienen que irse a un costado, por si acaso tenemos un detalle de, no sé, hoy día entraron dos pitbull al programa. Hubo dos, una secuencia de una premiación que hicieron por un rescate, o hicieron una, no sé qué hicieron los perritos, pero entraron al estudio y lógicamente todo el mundo se asustó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué están los perros? Son perros grandes. Normalmente hacemos secuencias con perros chiquitos para modelar y eso. La cosa es que todo el mundo se quedó asustado. Bueno, ok, pasar pauta con el equipo de producción significa que antes de empezar el vivo, ok, empezamos a repasar, ok, el primer bloque hacemos esto, en el segundo bloque hay esto, el otro, en el tercer bloque tenemos por si acaso un invitado que va a traer sus instrumentos, va a cantar en vivo. Entonces todas esas consideraciones las tenemos que tomar en cuenta para ya ir proyectándonos qué es lo que se nos viene en el programa, ¿no? A poco de empezar, ya estamos avanzando, Harold, a poco de empezar el programa, verificar nuevamente el correcto funcionamiento de todo. Como les digo, es medio obsesivo este trabajo. Hay que estar pendiente una, dos, tres veces, porque suele pasar. O sea, a las 8 de la mañana llega, se prueba todo, y a las 8:40 falló una cámara. Y entonces, si yo dije, no, pues, pero a las 8 ya lo probé, ese no es mi problema, no, sí es mi problema, porque cuando entremos al aire, el director me va a decir, oye, ¿qué pasa con esta cámara? No la tengo. No le puedo decir, yo no le voy a dar la respuesta, pero yo no sé, a las 8 que llegué lo probé y estaba bien. Eso es imposible, o sea, me botan en guam. O sea, yo, eso tengo que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Ahora, esto es importante, a 5 minutos del vivo, perdón, olvidarme de todo y dedicarme a los talentos. O sea, ya resolví el problema de los equipos, ya verifiqué que todo el personal esté en sus puestos, ya coordiné con producción todo lo que viene, y entonces a 5 minutos de empezar el vivo ya solo me aboco a los conductores. Tengo que verificar con ellos que todo esté bien, ¿no? Tengo que observarlos de pies a cabeza, que nada esté fuera de su lugar, su micrófono, sus retornos, su maquillaje, su peinado, su ropa, la posición, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ellos, tengo que asegurarme. Y si es que fallara algo no estuviera en su lugar, que a veces también sucede, si no lo puedo resolver en el momento, le aviso al productor. El productor está en piso y entonces también se va a dar cuenta. Pero, no sé, sucede que el micro se le enredó con el cabello a una conductora y entonces no puede salir al aire, ya estoy en cuenta, ¿qué hago? La sacamos un rato, fuera de cámara se le termina de colocar el micrófono de la forma correcta y entonces ahí recién puede entrar, ¿no? Dar la cuenta regresiva cuando estamos a punto de iniciar. Y mi cuenta regresiva normalmente va desde los 5 minutos, ¿no? Ya yo me pongo alerta con todo el personal, ya todos están en sus puestos y desde luego quedan 3 minutos, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, 30 segundos y así sucesivamente, ¿no? Seguimos avanzando. Dice sincronizar relojes con todo el área del canal, todas las áreas, ¿no? Sobre todo control de emisión y el switcher, que básicamente es respiramos juntos, ¿no? Respetar los tiempos de ingreso del programa y sobre todo de salida. Y eso es importante también porque después de mi programa llega el noticiero del mediodía. Y el noticiero no te va a regalar ni 10 segundos, porque lógicamente es algo que tiene que salir sí o sí. Entonces, a veces nos agarra contra el tiempo y estamos a mitad de un musical o estamos terminando la entrevista con alguien, pero hay que ser muy exactos. Y si tienes que correr, lamentablemente ya la producción debió manejar bien su tiempo. O sea, tráfico, control de emisión, lo que va a decir es, o sea, te puedo regalar 10 segundos, más no. En esos 10 segundos le dices, gracias por haber venido, nos vemos señores, hasta mañana. Y cerró el programa. Hay que hacer así cuando ya se está pasando mucho el tiempo, ¿no?
Normalmente eso en mi programa no sucede. El productor maneja y controla muy bien sus tiempos. Alguna vez he trabajado en programas donde no hacían eso y era un dolor de cabeza y era penoso porque de pronto los conductores estaban a mitad de decir, ok, nos vemos y ¡pa! Tráfico se lo llevó, ¿no? Emisión lamentablemente tiene que cumplir la norma y se lleva la señal de un switcher y va con la señal del otro switcher, que es el programa que está iniciando. Entonces, eso también es parte de mi responsabilidad, pero mi responsabilidad llega hasta decirle al productor, oye, te queda 1 minuto, te quedan 30 segundos, te quedan 10 segundos, digo, despide, y si no lo hacen, ya no es responsabilidad mía, ¿no? Dar las órdenes e indicaciones necesarias de acuerdo a lo que indica la pauta, eso ya lo mencioné, tienes que cumplirla sí o sí. Canalizar las necesidades particulares de cada personal, dicen, que elaboren el set, cámaras, luces, audio, maquillaje, etcétera. Entonces, todo eso siempre van a tener necesidades. Hace un momento hablaba de que una cámara dejó de funcionar, a veces el equipo de luces, que es un dimmer, es una consola grandota, también falla y entonces inmediatamente que por favor venga el técnico, llamo al control técnico, llamo a maquillaje, si es que la maquilladora no está en estudio, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas más? Durante el vivo dice estar siempre pendiente de las necesidades de los conductores, coordinar con ellos cada cosa que se va a hacer paso a paso, con mucho cuidado y a detalle. Entonces, bueno, vamos a hacer un cambio de una secuencia y entonces, si tengo la posibilidad de indicárselo con palabras, lo hacemos y si no, va a tener que entender por señas. O sea, mucho de lo que hacemos nosotros es un lenguaje de señas, ¿no? Entonces, a veces tengo que hacer así, no sé si se ve esto, y es tira porque lo que vas a mandar, un video, una nota, no está lista, o ya estamos con la hora, o etcétera, etcétera. Un montón de señales que ellos ya lo tienen que interpretar y asimilar. Marcar mucho los desplazamientos. Hay que tener mucho cuidado con los desplazamientos también porque ahí suele haber errores con los tiros de cámara, ¿no? A veces en el programa que tengo son cuatro conductores, entonces se pueden mover por espacios donde no necesariamente deberían moverse, ¿no? Ya ellos ya también tienen experiencia, ya cada uno maneja su rubro, pero a veces sucede y pasa con invitados. Pasa mucho más con invitados que ellos no manejan el tema de cómo moverse en un estudio. Entonces, se pueden cruzar en la cámara de un conductor que está hablando, se paran en la mitad y ya se te cruzó y te malogró el momento, ¿no? Establecer un lenguaje de señas, se lo estaba mencionando, solucionar temas técnicos sin que se vea afectado el vivo, ¿no? Estar atento a la pauta, dice, ver si lo que viene es una nota o un off. Un off es que estamos en imágenes comentando algo, y eso es importante también porque si la gente puede creer en el estudio que estamos en un video y empiezan a gritar, porque fuera del aire, cuando está al aire el estudio, todo debe ser silencio, pero cuando ya no está al aire, todo el mundo, oh, ya pásame el backing, ya que entre el invitado, etcétera, etcétera. Empiezan a gritar, empieza una locura. Y si en realidad el video era un off, los micros de los conductores están abiertos. Y ellos tienen que comentar, pero al comentar se va a estar metiendo todo ese bullicio que está haciendo la gente en el estudio. Y entonces eso no se puede permitir, Seguimos avanzando, tener a los invitados listos en su lugar, con las indicaciones por dónde entra, por dónde sale, en qué momento, a qué cámara mirar, etcétera, etcétera. No son un montón de detalles con los invitados que hay que respetar y recalcar, decirles 2, 3 veces. Porque los invitados se olvidan. Tú le marcas, si tú le dices a 10 minutos de entrar al aire, imagínate, tú tienes una entrevista en un programa al aire, no tienes el dominio, no tienes el expertise de que todo el tiempo estás en una cámara, entonces se van a poner nerviosos. ¿Qué pasa? Que tú le dices y se olvidan, y a la hora que llegan ahí, pucha, pero yo le he marcado, pero se olvidó, y entonces se está mirando a cualquier lado, está ahí, o mira de frente al conductor, que eso también es un error inevitable porque al invitado no le puedes marcar mucho la cámara, pero la tendencia siempre es a mirar la entrevista, a quien te entrevista, ¿no? Lo lógico, tú conversas con alguien y lo tienes que mirar a los ojos,
pero en televisión no es tan exacto eso. Hay que falsear un poco la postura, hay que falsear un poco la mirada y tener una perspectiva más adecuada para la cámara, ¿no? Ok, seguimos avanzando. Mientras una secuencia se está realizando, puedo mover escenografía y alistar una siguiente secuencia. Si me lo permite, si puedo hacerlo, lo hago, ¿no? O sea, estamos en sala y necesito meter un grupo musical, entonces le aviso a la producción, oye, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en esta entrevista? Normalmente me quedan 4 o 5 minutos. Tiempo suficiente como para que yo, detrás de cámara, le dé las indicaciones a todo el personal de montaje para que metan la escenografía que corresponde, ¿no? Y entonces ahí adelanto tiempo, adelanto bastante, porque ya cuando entro al corte comercial o cuando ya va a entrar la secuencia, ya lo tengo todo armado, ¿no? Si puedo adelantar y voy a corte comercial, ya me da el tiempo suficiente para hacer las pruebas, ¿no? Porque no solo es armar lo que vieron en el video, que todo el mundo corre, instala cables, monitores, y lo instala, ya, bacán, quedó puesto. Pero ¿en qué momento hago la prueba? Si ya tengo que traer el aire. Entonces, la mitad del tiempo hay que dividirlo en armar todo este aparatoste, la puesta en escena, y la otra mitad es ya con los invitados, ya con los artistas, pararlos, indicarles cuál es su cámara, ver por dónde entran, por dónde salen, probar música, si es un artista, etcétera, etcétera, ¿no? Ver los monitores del aire, por cierto, eso también es importante, porque a veces en el vivo estás pensando en lo que viene, estás chequeando la pauta, y tu ojo a 10 metros del conductor no es lo mismo que la señal de la cámara que tú lo vas a tener a 1 metro, ¿no? Entonces, miras el monitor y, oye, pero el pool, nosotros manejamos el producto, el pool, no está en la posición adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el auspiciador reclama, ¿no? El auspiciador reclama, oye, mi producto, yo te estoy pagando, te estoy auspiciando tu programa, y mi producto estaba de cabeza. Mi producto estaba de espaldas. Eso no debe pasar. Y esos son detalles muy pequeños que también es responsabilidad mía, ¿no? Seguimos avanzando. Dice, después del vivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya es un tema rutinario también. Hay que reportar cualquier falla que se haya presentado en el programa. Una falla técnica, algún equipo que suele pasar, porque son equipos electrónicos, eso pasa. Pasa todo el tiempo, entonces hay que hacer reportes sobre eso para que al día siguiente o la reparen o esa cámara no se utilice, se utilice otra. Porque ahí, al día siguiente, ya la responsabilidad es mía. O sea, el reclamo va a decir, oye, pero si esa cámara falló ayer, ¿por qué hoy día se está utilizando? ¿No? Entonces, eso es importante también, planificar las actividades del día siguiente con producción. Después del programa, si es necesario, nos reunimos un rato. Ya ellos lo tienen muy marcado, así que durante la semana ya sabemos cómo son sus bloques y sus secuencias, así que si hay algo fuera de lo normal, se hace necesario reunirnos, ¿no? Si hubo ya una falla mayor, ya sea que hubo un problema, una alteración de cualquier tipo con el personal, que a veces sucede que de pronto un invitado que no estaba, no sé, conforme con el tiempo, que no tenía la necesidad, que no tenía claro cómo iba a ser la figura, entonces eso se conversa también, ¿no? Reportar cualquier incidente con el personal, bueno, eso también es parte del trabajo. O sea, lo que no debe pasar, pero pasa, por más planificado que esté tu programa, por más experiencia que tengas, siempre va a haber errores, siempre van a suceder cosas que primero te obligan a saltarte la pauta, a mover la pauta, y hay que resolver las situaciones en el momento, ¿no? Cosas tan sencillas como, pues, escucha, tenías pactado el invitado que llegue a las 9, pero no llegó a las 9, te dio a las 9 y no estaba. Entonces, ¿qué haces? Tienes que mover la secuencia, pero la secuencia que mueves tampoco la tienes lista. Y entonces, ya se te empieza a generar una bola de problemas que,
que es posible que no, si no tienes un respaldo, te agarre mal parado, ¿no? Tenemos videos, hay notas que pueden salvar situaciones también, ¿no? Bueno, es aquí donde se pone, dice, la experiencia, la capacidad de resolver cualquier situación sin evitar, sin evidenciar lo que está pasando, ¿no? Y para esto están los conductores que te van a ayudar a salir del problema sin que la gente se dé cuenta. De pronto el conductor está hablando, ¿no? Está en un plano cerrado y detrás pues hay algo derramado, hay alguien que está por debajo pasándole un documento, pasándole un micrófono que no está, que está fallando, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos, por favor, el perfil de un coordinador. Sí, correcto. Conocer y dominar todos los perfiles y los cargos que trabajan en el estudio, porque finalmente si alguien falta, mi obligación, si es que no viene esta persona y no hay quien reemplace, pues yo tengo que cubrirlo, ¿no? Tengo que cubrir esta persona, ya sea un camarógrafo, ya sea un sonidista. Mantener la tranquilidad absoluta, mantener una tranquilidad a pesar de que todo el mundo está gritando, está estresado y están corriendo. No puedo más, no, el único que no debe perder la calma soy yo, ¿no? El coordinador. Saber tomar decisiones rápidas, tener un carácter firme, no dudar de lo que de la decisión que has tomado. Apoyarte con el equipo técnico, ellos siempre van a ayudarte a resolver las situaciones. Ser un poco psicólogo también, porque a veces ya han invitados que quieren una cosa y darles por su lado, tratar de que todos seamos felices. Estar absolutamente concentrado en lo que estoy haciendo, no puedo estar con el celular, no puedo estar pensando en qué voy a almorzar. El vivo es el vivo y los cinco sentidos están metidos en eso, ¿no? Utilizar los recursos, todos los recursos que estén a la mano para poder resolver las situaciones X que se te puedan presentar, ¿no? Algunas experiencias que personales, bueno, he trabajado en el programa de Fox Radio Perú. Este programa lo destaco porque se trabajaba con tráfico no del canal, sino de Argentina, con el control de emisión de Argentina. Y entonces para salir al aire teníamos que hacer esta llamada hasta Argentina y superar las barreras de la comunicación, porque siempre hay un delay, un desfase de tiempo y teníamos que sincronizar mucho las entradas del programa y los pases a corte, ¿no? Era un poco compleja la situación, pero bueno, era algo interesante que querías mencionarle, ¿no? Los programas en exteriores, que también necesitan un coordinador y se hace locación, o sea, días antes hay que verificar si el sitio es el adecuado para poder transmitir. Los programas políticos, para ir cerrando, chicos, ya, hay que tener cierto tino y cuidado con esto porque tiene personas muy importantes a veces a los programas de televisión y esta envergadura, esta investidura hace que uno pues, se sienta como pequeño, ¿no? Y si tienes que decirle al presidente, señor presidente, usted párese acá, mira esta cámara y usted se va a quedar sentado ahí hasta que yo le indique qué momento se va a parar, a veces no te sientes con ese temple de decirlo, pero hay que decirlo, me ha pasado y hay que hacerlo porque ellos tampoco van a manejar el lenguaje del programa, tú sí lo manejas y es tu obligación hacer que ellos entiendan eso y lo cumplan, ¿no? La pandemia, bueno, la pandemia sí vino a romper esquemas a todo nivel y en televisión y en el trabajo en el estudio, pues no fue la excepción, ¿no? Para empezar, prohibido los programas con público. Ya teníamos un programa que se llamaba La Máscara y era con público. Se tuvo que cerrar, se tuvo que adelantar el final del programa porque ya nos agarró la pandemia. Las entrevistas que eran todo tiempo en estudio, pues pasaron a ser Zoom. Ya no había entrevistas en estudio. La distancia social tenía que cumplirse hasta con los conductores, que normalmente, oh, jiji, se abrazan. No, señores, cada uno a su cámara y 1 o 2 metros de distancia. Las mascarillas, todo el personal con mascarillas, nadie se podía sacar la mascarilla y comprenderán que de venir a trabajar, de todo el mundo gritando, oh, y tener la mascarilla hacía que se escuche menos, ¿no? Y entonces era medio limitante el tema. Prohibido toser en el estudio. Si alguien tosía, pues escucha.
lo votábamos, no podía estar ahí, era el enemigo, ¿no? Los permisos laborales, que bueno, que personalmente tuve que trabajar toda la época de pandemia en presencial y entonces tuve que sacar los permisos desde el día primero que se dictó lo de la inmovilización hasta el último, ¿no? Terminé sacando como 70 pases personales, pases laborales, porque mi trabajo no hay forma de que sea remoto, ¿no? Y bueno, chicos, eso es todo. Gracias. Disculpen, se me pasó el tiempo. Y vamos con las preguntas, si es que los hubiera. Espero que les haya gustado la presentación. Ok, a ver, muy interesante, Víctor, tu presentación. Para nosotros ha sido bastante ilustrativo todo el proceso que tú nos has mostrado, ¿no? Desde el momento en que tú hablas de la organización de un canal de televisión, ¿no? Que es importante, un canal que está teniendo una señal internacional, como es Latina TV, ¿no? Conocer su organización es, creo, algo que los alumnos están de alguna manera valorando, ¿no? En esta noche de Semana Técnica 2022, en el marco del 57 aniversario del IDC. Y para hacer esta parte bastante, digámoslo así, rápida y directa, te voy a pedir, por favor, que contestes a las preguntas de la manera más precisa, ¿no? Porque mientras que tú has estado exponiendo, han habido varios alumnos y profesores del IDC que han estado comentándonos a través de sus preguntas, ¿ya? Entonces, no sé si podríamos hacer eso, mi estimado Víctor, Sí, de hacerlo muy, claro. muy breve, muy conciso, Sí, porque muy, muy, muy breve, no te preocupes. gran parte de lo que tú ya has explicado, tiene que ver con algunas preguntas. Vamos a hacerlo así como un programa por bloques. Mira, en este primer bloque de preguntas, nos comenta Gabriela, ¿no? Gabriela Chávez, ella es de cuarto ciclo, todavía no ha llevado un curso de realización de programas en estudio, lo lleva en sexto y está en cuarto. Y ella pregunta, si no tenemos un switcher, como hay en un canal, ¿no? ¿Cómo podemos practicar para realizar un programa en vivo? No sé, ¿qué es lo que tú aconsejas, ¿no? Para una producción independiente, quizás para internet, quizás para YouTube, no sé, ¿qué es lo que tú recomiendas brevemente desde tu experiencia? Porque sabemos que ahora Latina está haciendo programa para redes, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves ahí algo especial, algo que pudiera de alguna manera servirle a nuestros alumnos que no tienen un switcher, obviamente, en casa, ¿no? Claro. Bueno, el trabajo multicámara, que es el que tradicionalmente se ha venido haciendo, lo puedes hacer pues bien, porque tienes el canal, los medios de disposición, pero si no lo tienes, eso no significa que te vas a limitar y bueno, pues ya no lo puedo hacer. Al contrario, ahora con la tecnología que hay, las posibilidades son inmensas, ¿no? Incluso, tú puedes vertir el contenido a un lenguaje que sea a una sola cámara. Y si no, pues mi necesidad es dos, tres personas hablando y necesito el trabajo multicámara. Entonces, trata de conseguir las dos o tres cámaras que tú sientes que te necesitan, pero tal vez no en la calidad que quisieras. Incluso con celular, con una señal de celular, tú puedes transmitir y tú puedes hacer un trabajo multicámara. Y si estás haciendo ficción, si estás haciendo una serie, una novela, un corto, lo que sea, si tú eres muy ordenado y muy específico en lo que es el guión, el desglose y todo eso, tú puedes marcar a una cámara un trabajo multicámara. Creo que lo hacen, es más, en IDC. Yo recuerdo que ahí tenemos un estudio, ahí había un estudio, y entonces alguna vez que pasé por ahí, estuve dictando, se trabaja así, ¿no? Claro. Porque, bueno, son las cosas. Yo también lo he hecho cuando he estudiado y los proyectos personales que manejo, no tengo la posibilidad de trabajar a dos, tres cámaras, tengo que hacerlo con una y con esa una tiene que salir hermoso. Eso depende de tu habilidad y tu creatividad y yo Claro. estoy segurísimo que eso es lo que les sobra a los chicos, ¿no? Sí, Son muy creativos, muy sobre creativos. todo, qué bueno que recuerdas tu paso por IDC, Víctor. Entonces estaba el año 2017 entre nosotros. Y es cierto, tenemos un Sí, así estudio es. debidamente acusticado, ahora un poco mejor iluminado, con trípodes. Cuando tú ibas, no habían trípodes, ahora sí tenemos trípodes, ¿no?
Lo que nos falta es mejorar en cámaras, ¿no? Y en equipo de sonido. Pero ahí vamos, vamos en ese camino, Víctor. Acá hay una pregunta que hace Elfer. Pero el contenido es muy importante, ¿eh? El contenido Exacto, lo ahí, es todo. O sea. Así es. Acá hay una pregunta de Elfer que ya has contestado, pero en aras de que Elfer no se sienta resentido, que no hacemos la pregunta, Elfer preguntaba y le decía, cuéntanos cuál es el ritmo de trabajo en un set de televisión, lo has contado de cabo a rabo, ¿no? Antonio Villarroel dice, ¿cuál fue su primera experiencia profesional al culminar sus estudios? En general, ¿no? ¿Y cuál debe ser el fuerte para trabajar como coordinador de estudios? O sea, ¿cuál es esa característica, esa habilidad principal que debería tener alguien que quiere ser un coordinador de estudio? Y la otra pregunta que te hace Antonio Villarroel es, ¿cuál fue tu primera experiencia profesional? O sea, ¿de frente llegaste a un estudio o tuviste que quemar algunas etapas previas? Coméntanos. Ok, las tres preguntas en una sola respuesta. Yo salí de la universidad y ya estaba practicando en el Canal 2. Yo, en Canal 2, yo he regresado hace 4 años, pero anteriormente yo hice mis prácticas, inicié en Latina, y tuve la suerte, no sé, la posibilidad de entrar a este medio, donde he conocido a gente muy profesional, o sea, de verdad, me saco el sombrero por la gente que trabaja ahí, y yo aprendí de ellos, porque la universidad, el instituto donde tú estudies, finalmente te da una base sólida, la información que tú necesitas, pero la práctica sí tiene que dártelo en la cancha, no hay forma de que sea de otra manera. Entonces, ¿cómo entré yo? Bueno, por un tema de un casting que hubo. Y como les comentaba al principio, yo, el PPT, me alegro mucho haberlo preparado para ustedes, y por favor que lo compartan, porque en el tiempo que yo estudiaba me hubiese gustado que alguien me explique que existía un área de operaciones y que todo ese personal que se metía y se movía ahí, yo postulé y de verdad toqué la puerta equivocada, y en vez de presentarme al área de prensa, me presenté al área de operaciones y entré como asistente de cámara. O sea, en el estudio era la última rueda del coche, y era literal, porque estaba al fondo y estaba cargando el cable. Y en la universidad donde yo estudiaba, se burlaban, ¿no? Se burlaban, me decían, ah, mira, que jala cable, que sí, que esto, ¿no? La verdad que yo estaba súper contento, orgulloso, y lo que hice con esa experiencia fue absorber todo el conocimiento, todo el trabajo que hacía el personal, que, bueno, mi posición era privilegiada. Como auxiliar de cámara, en un rincón del estudio, me daba una perspectiva completa de todo el trabajo que se hacía ahí. Y como era algo que a mí me encantaba, entonces yo dije, mira, el sonidista hace esto, ¿por qué hace esto? No lo sé. Me acerqué después y le preguntaba, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces, con luces, con cámaras, y entonces eso me dio... Te fuiste nutriendo de todo. Esta posibilidad. Exacto, exacto, exacto. Claro. Y entonces, como los jefes siempre miran y observan el desempeño de cada uno. Entonces, como tuve esa necesidad y ese ímpetu de hacer las cosas, bueno, me dieron la oportunidad de hacer cámara, hice cámara, no me fue mal, he hecho iluminación para novelas. Eso es alucinante. O sea, no pensé que iba a tener esa suerte. Dentro del canal se abrió un ciclo de novelas. Y entonces me metí, pero dije, yo no quiero hacer cámara, déjame hacer luces, porque luces es, o sea, es una parte maravillosa de la televisión, de ficción más todavía, porque tienes que crear atmósferas, con tres luces tienes que hacer pues un concierto, es alucinante, ¿no? Y eso va a depender de mucho de la creatividad y las posibilidades que tengas a la mano. Como te vuelvo a repetir, yo he tenido la suerte de conocer mucha gente con mucha experiencia, claro, de la cual me he podido nutrir. Sobre todo, ahí has podido tú manejar una red de contactos que es vital para esta carrera, ¿no? Eso te ha permitido pasar a un canal, pasar a otro, me imagino. Acá hay otra es. Pregunta. Un poco para cerrando la... Sí, ya, la idea solo de lo que, cuál es básicamente en tres palabras lo que se necesita para ser un coordinador. Primero es eso, es la experiencia de poder conocer el movimiento en el estudio. Si lo manejas y lo dominas, entonces tienes más del 50%
ganado, ¿no? Lo demás es tener tranquilidad, tener serenidad, porque el vivo siempre es una vorágine que está todo el tiempo que te quiere comer, pero tienes que tú poner paños fríos y controlar a toda esa gente que tienes detrás, porque finalmente si algo falla, no es una falla del sonidista, es una falla del sonidista y del coordinador. No es una falla del camarógrafo, es una falla del camarógrafo y del coordinador, ¿no? O sea, recae la responsabilidad en el coordinador siempre. Que tenés sangre fría. Sí. Ok, acá hay una pregunta y voy a hacer dos un poquito para que así vayamos avanzando más rápido. Brian Mesías nos cuenta, nos pregunta, dice, Brian Mesías está en sexto ciclo, donde está llevando un curso que se llama justamente esto, realización de programas en estudio, y pregunta, ¿qué tanto ha cambiado la tecnología en esta última década? ¿No? O sea, un poco pensando en qué va a pasar quizás en los próximos 10 años, o sea, se habla de mucho de inteligencia artificial, se habla que a lo mejor ya no va a necesitar de tener tanta gente en los estudios, que ahí va a haber cámaras robóticas, cámaras PTZ, ¿no? O sea, toda esta innovación. Coméntanos cómo ha cambiado esto hace 10 años y cómo ves tú el futuro en la próxima década, quizás. Bueno, ¿cómo responder esa pregunta, ¿no? O sea, tendría que ser un Steven Spielberg para poder proyectarme a futuro. O sea, hace 50 años atrás el salto de la televisión era de blanco y negro, y ahora pues tienes redes sociales donde transmites y haces programas, y es más, o sea, el modelo de negocio de un canal de televisión ya tiene que cambiar. O sea, Latina, particularmente en el medio donde estoy, está muy enfocado en ver la posibilidad de cómo cambia el modelo de negocio, porque, o sea, ya el simplemente hecho de ganar dinero por auspiciadores no va a funcionar. O sea, ese es el futuro. O sea, el futuro va a ser que si tú no evolucionas como medio de comunicación, vas a cerrar. Entonces, tenemos que pensar en lo que tiene éxito ahorita, que son es el modelo de suscripción. O sea, ser un Netflix, poder tener la posibilidad de abarcar, de no respaldar tu negocio en lo que desde hace 50 años has venido haciendo, ¿no? O sea, la evolución es infinita, o sea, y las posibilidades también lo son. ¿Cuál sería la forma de trabajar? Bueno, ya lo dices en tu pregunta, ¿no? Hay cámaras robóticas, servidores que ya están haciendo el trabajo que puede hacer tranquilamente una persona sentada en un estudio o en un switcher, y no creas que no lo hemos preguntado también el personal. Nosotros nos hemos reunido y ahora qué vamos a hacer. No sé, en el canal nos han hablado de evolución, nos han hablado de servidores y de concatenar el trabajo que lo hacen diferentes áreas en una sola. ¿Y eso qué significa? O sea, de allá, yo no pienso en evolución, yo pienso en reducción de personal, ¿no? O sea, la gente lo ve de esa manera, ¿no? Es particularmente curioso. Claro, he visto, es como que se cierran algunas labores, pero se generan otras, ¿no? Sí, claro, o sea, y el tema es que tienes que evolucionar con el medio. No te puedes quedar en los conocimientos que tienes. Y es más, el canal nos está capacitando. O sea, yo estoy llevando cursos de community manager, cosas que en la universidad ni siquiera existían. O sea, no es que no era mi posibilidad de estudiarlo. No existía esa carrera. No existían no había las esa carreras temática. Que ahora ustedes... No había ese contenido. No existía, ¿no? Entonces hay que evolucionar con el medio también. Y con el tiempo. Víctor, acá hay una pregunta que ya han contestado, pero repito, la voy a hacer de nuevo, que es, Daniel Junes pregunta, ¿en qué caso se puede utilizar la música en vivo? Lo has contestado, que generalmente es mucho más idóneo, quizás mucho más seguro, trabajar con playback, como hacen ustedes en una situación así. Ya si es un evento musical en vivo, es otra cosa, pero en un estudio es muy riesgoso que un artista pues cante y toque en vivo, ¿no? Normalmente usan playback para no malograr su imagen, ¿no? No les haga un gallito, ¿no? Que no haya un problema de acústica incluso. Muy bien, entonces Daniel, ahí te contesto así porque ya Víctor lo ha contestado de alguna forma. En el caso de nuestro profesor, te saluda Johan Lee Anticona, que es profesor de nuestra carrera, y él te saluda, dice, saludo estimado Víctor, a los años, desde tu experiencia, ¿con cuántas personas se puede hacer un programa en vivo? Como mínimo. Mi pregunta, como mínimo, como máximo 40, ya hemos visto, ¿no? ¿Y qué cargos son los más importantes para ello? O sea, ¿qué es lo mínimo indispensable para poder hacer un programa en vivo? Multicámara, obviamente.
¿qué cursos se puede llevar para un poco trabajar en un estudio, en un set de televisión? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Bueno, el personal mínimo para trabajar multicámara, pongamos que es una mesa de debate, dos personas sentadas ahí, tienes tres cámaras, una para el conductor, otra para el invitado, una en el plano central, y necesitas por fuerza un director que esté ponchando las cámaras. Las cámaras, es más, pueden estar amarradas. Puedes poner cámaras robóticas, que he trabajado también en Canal 7, cuando estuve ahí, ya teníamos trabajo con cámaras robóticas, sobre todo en el área de prensa. Entonces, solo en estudio estaba el coordinador, porque las cámaras ya estaban cuadradas. Entonces, por fuerza sí necesitas el coordinador, el conductor, el invitado, porque el coordinador es el que le va a dar la cuenta, es la persona que le va a colocar el micro si no hay sonidista, es la persona que le va a marcar al invitado en qué momento entrar, en qué momento salir. Man, ya qué suerte el coordinador. Y bueno, el coordinador, el productor tiene que producir, tiene que generar el contenido, y el productor va a tener un asistente. Entonces, por lo menos con 4 o 5 personas, yo creo que humildemente salimos adelante. Esa respuesta le cae anillo al dedo a un grupo que tenemos en este momento en el instituto, que está en sexto ciclo, y solamente son 4 personas. El otro día estaban un poco preocupados porque eran 4 y los demás grupos eran 8. Entonces le digo, no se preocupen, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Y lo mínimo, sí, básico, todo se puede que hacer. Sea. Ok, muy bien, me imagino que recomendarás pues un poco de iluminación, un poco de sonido, ¿no? Un poco de cámara, ¿no? Para cursos que puedan complementar en el tema de estudio. Vamos al siguiente bloque de preguntas. Voy a juntar la pregunta de Dioné con la pregunta de Carla. Dioné Ramírez dice, ¿a través de dónde se puede postular para trabajar en un canal, especialmente en estudios, me imagino? Y la otra pregunta es, ¿qué consideraciones le daría a un camarógrafo, ¿no? O sea, porque un camarógrafo de estudio no es igual que un camarógrafo de exteriores, de prensa, ¿no? Entonces, eso no sé si lo puedes contestar brevemente. La primera pregunta es, ¿cómo me entero de oportunidades laborales en los canales, ¿no? Y la otra es respecto a qué consideración debería tener un camarógrafo de estudio diferenciado de un camarógrafo que está en exteriores, ¿no? Bueno, la primera pregunta sobre postular en internet, ¿no? La información está en internet. Hace poco soltaron una convocatoria para Canal 7. Tenía un amigo que me llamó, me dijo, oye, mira, hay una convocatoria, tú has trabajado ahí, ¿qué me recomiendas, ¿no? Entonces, le di al toque el contacto del jefe de operaciones, de las personas que seguramente son las que le van a hacer las entrevistas, y entonces ya fue con un poco más de seguridad, ¿no? Ahora, en el medio que yo estoy, Latina, justo hace una semana atrás, hemos tenido una reunión interna de personal, y nos avisaron entre varias cositas que están trabajando en una plataforma que ningún mes más está en la diapositiva si la socializas. Latina está apostando mucho por marcar la diferencia en otros medios, ¿no? Y entonces hasta lo que entiendo, está creando una web. Antes la convocatoria la soltaba por Facebook, por redes sociales, pero ahora está creando una web para esto. Está convocando, o sea, no recuerdo el nombre de del puntual de la web, pero es Latina te convoca, ¿no? Entonces tú puedes entrar a la web y estar escaneando y chequeando todo el tiempo a ver qué opciones para que te puedas postular, ¿no? Muy bien. Eso sería con la primera pregunta. La segunda es lo que hace las recomendaciones para un camarógrafo de estudio multicámara, ¿no? Bueno, ahora hay muchos videos tutoriales. Antes, cuando yo estaba estudiando, eso no existía. Ahora puedes buscar, incluso hay en internet, en YouTube hay algunos tutoriales. Y si no, bueno, ve la forma de meterte a un estudio, porque aunque sea de asistente de cámara, de asistente del asistente, lo que quieras, pero entrar en un estudio te va a dar ese baje de conocimientos, porque tú vas a ver cómo se mueve la gente, cómo trabaja y por qué hace una cosa y por qué hace otra, ¿no? Si tienes ese bichito que te pica y que te gusta ahí sobre eso,
Entonces ve la forma, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, va a ser tu habilidad, va a ser la posibilidad, las posibilidades que tú consigas, pero hay, existen. O sea, conozco muchísima gente que así como yo, que ha entrado pues tocando la puerta, equivocándose de dónde tocó y se le presentó la oportunidad. O sea, hay que tener paciencia, eso sí. Hay que tener paciencia, hay que tener estrategia también. O sea, no te recomiendo que postules y que gastes toda tu energía en postular en esta época, por decir. O sea, octubre, noviembre, diciembre, ya los programas están cerrando, no están abriendo. Lo que te recomiendo es que te crees una estrategia, que veas, que indagues, y que empieces a postular entre febrero y marzo, que es donde los programas empiezan a abrir, donde los canales convocan gente, ¿no? Entonces, tú puedes sentir, no, pero pasé los currículos en todos los canales, pero no, nunca me llamaron, que sí, ¿sabes qué? Me voy a otra cosa, porque no, pues. Pero ¿cuándo lo hiciste? No lo hiciste en el momento que debías hacerlo. Claro. En la época que se... Entonces, hay que aplicar un poco de estrategia y tener esa proyección sobre las cosas, ¿no? No hay que ser muy mecánico. Y creo que, como tú lo has repetido varias veces, aunque no lo has dicho directamente, pero indirectamente lo has dicho, la red de contactos que uno va formando, ¿no? Que es importante, ¿no? Por ejemplo, eventos como esto le permiten a los alumnos tener contacto no solamente con los profesores, sino con profesionales como tú, ¿no? Y también el primero que practica, siempre hay alguien que practica, siempre hay alguien que está cerca, ¿no? Y te cuento, no sé si tú te has encontrado con alguien, mi estimado Víctor, la gente del IDC está por todos lados, ¿no? Está por todos lados. Y por ahí tengo entendido que hay gente de IDC en Latina. O sea, no es que no se pueda, sino que sí es posible, ¿no? A ver, cuéntanos si te acuerdas. No, y no solo eso, ¿eh? No, se llama Juan Manuel Samaniego. Así no es. Sé qué, no recuerdo qué promoción es. Ha sido alumno mío ahí en IDC. Él ha sido alumno porque cuando entró al canal me dijo, ¡hey, profe! Usted me enseñaba. Y yo decía, ¡ah, IDC, perfecto! Sí, me acordé al toque, ¿no? Entonces, Y hay varios casos, no solamente el caso de Samaniego, pero a lo que vamos es que si no hay red de contactos, no hay posibilidades de entrar en el mercado, ¿no? Básicamente, audiovisual. Sí, y ahora que están estudiando, tienen que armar su red de todas maneras. Exacto. Ahora, acá hay unas preguntas que las voy a hacer rapiditas, ¿ya? Una dice, ¿quiénes se encargan de hacer contacto con los invitados? Bueno, podemos contestarlo. El productor, ¿no? Básicamente. Producción. Exacto. Sí. Y dice William Gerardo Asca Zapata, ¿qué características cree usted que tiene que tener un comunicador para poder trabajar en un equipo? O sea, hay personas que a veces uno dice, oye, tú estudias comunicaciones, ¿no? Porque no tiene esa capacidad de trabajar en equipo. O sea, tú te has dado cuenta por tu experiencia, ¿no? Que hay gente, a lo mejor entra un practicante, entra alguien nuevo, como que no calza, ¿no? Entonces, ¿qué condición debería haber, ¿no? O en todo caso, fortalecer las capacidades de las personas para trabajar en equipo. Porque el que no sabe trabajar en equipo, suena, ¿no? Porque lo van a chotear en la primera, ¿no? Coméntanos un poquito de eso. No, pues, pero es que eso es transversal, ¿no? O sea, a cualquier lugar donde postules, cualquier trabajo que tú pretendas hacer, emprender, no hay forma de que lo hagas solo, y si lo quieres hacer solo, te vas a demorar el doble o el triple para lograrlo, ¿no? Entonces, es básico, y más aún en este mundo, ¿no? En este medio que todo es comunicación, tienes que armar tu red, tienes que, ok, yo soy cineasta, quiero hacer mi película, pero necesitas de un equipo. Tú eres el guionista, perfecto, lo haces bien, pero el que hagas bien un guión no significa que tú lo puedas llevar a la realidad con ese grado de perfección, ¿no? Entonces, no es cuestión de que tú digas, no, yo no quiero compartir esto, yo lo puedo hacer solo porque es lo que quiero. No, pues, o sea, digamos que hay que tener un poco más de respeto por lo que tú mismo estás haciendo, y saber que el trabajo tiene que ser en equipo, ¿no? O sea, ¿qué te puedo responder yo? Que soy coordinador de estudio y trabajo con esta cantidad de gente. Si yo no voy a confiar en alguien el trabajo y pretender hacerlo yo, o estar encima siempre de algo porque yo sé que esta persona no lo va a hacer bien, yo voy a descuidar otra área. Y entonces así va a ser una bola que no me va a llevar a nada bueno, ¿no? Una bola de nieve que todo se complica.
No sé si William, ahí eso nos preguntaba William Asca de segundo ciclo. Isela Velázquez nos pregunta y dice, ¿se cuenta con alguna especie, ¿no?, de seguro contra accidentes, ¿no?, por alguna emergencia cuando estos ocurren dentro del set o el estudio? O sea, lo pregunta porque a veces suele pasar, ¿no?, que se puede caer un backing, ¿no?, las luces, en fin. Coméntanos un poquito porque ya algunos están practicando, quieren ingresar al medio visual y a veces no hay estas consideraciones, ¿no?, de los seguros o cosas por el estilo. Sí, hay un reglamento interno en cualquier trabajo que entres, ¿no? En el canal tenemos un reglamento interno donde te indica qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? O sea, si alguien tiene que subir a la parrilla, lo tiene que hacer con el implemento adecuado. Tiene que haber pasado por las capacitaciones correspondientes que el canal sí lo realiza. Incluso hay todo un programa, al menos en la experiencia que yo tengo en Latina, hay todo un programa de seguridad y responsabilidad en el trabajo, así se llama. Y entonces, que no lo dicta el canal, lo dicta MAFRE, ¿no? Y entonces tú ves en el curso, ves seguridad en el trabajo ante algún riesgo que se pueda presentar, un accidente, si una persona se cae, tenemos en los estudios, tenemos extintores. Es más, hace poco hubo un conato de incendio en el canal y fue controlado de forma muy rápida e inmediata por el personal, porque ya veníamos recibiendo una capacitación desde hace 2 años, por lo menos. Entonces, ya tú sabes, pues, ¿no? Es los simulacros que tú realizas con la gente que te ves todos los días. Entonces, tú ya sabes qué función tienes que hacer, qué otro no puedes hacer, por dónde evacuar, por dónde no evacuar. Y el canal tiene un seguro. Tú te puedes afiliar o no. Ah. Tú puedes pedir un seguro, se llama seguro particular contra riesgo en el trabajo, algo así, creo. Pero para un trabajo en estudio no lo necesitas, ¿sabes? O sea, salvo que tengas que subir a la parrilla y para eso ya tendrías que contar con todos los implementos, como si fueras a hacer un trabajo de limpieza de ventanas en un edificio, o como si fueras a llenar techo, ¿no? O sea, tienes que tener todos los implementos necesarios para que tu vida no corra en riesgo. Y eso lo vas a aplicar en un estudio, en la calle, en cualquier empresa, que pueda poner en riesgo la actividad laboral que haces, ¿no? Ok, mi estimado Víctor, ha sido bastante ilustrativo, creo yo, desde tu experiencia como coordinador realizador de programas de estudio en vivo, todo lo que nos has comentado. Creo que los alumnos y los docentes en este momento de IDC están pues muy contentos, ¿no?, de tenerte otra vez acá en IDC. Considera siempre tu casa, ¿no? Es importante que mantengamos contacto el mundo académico con el mundo laboral, ¿no? Y esta charla nos ha traído un poco eso, ¿no? El contacto con un medio tan importante como es Latina TV. Queremos aprovechar la oportunidad, si me permite Harold, que está manejando nuestro switcher virtual, ¿ya? De hacerte llegar un reconocimiento por parte de la Dirección General del Instituto. No sé si estará listo, me confirman, a ver. Ah, muy bien, muchas gracias. El director del Instituto, Walter Lugo Peña, ¿no?, te hace llegar este diploma de reconocimiento por la charla brindada esta noche aquí en la Semana Técnica 2022 en el área de comunicación audiovisual. Es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento, tanto de los alumnos que han estado muy atentos a tu charla, como los docentes, que hemos estado pendientes de tus significativas experiencias y sobre todo conceptos acerca de cómo manejar un estudio de televisión desde tu perspectiva, desde tu experiencia como coordinador. Entonces, ya pronto te debemos llegar también a través de un correo electrónico para que siempre recuerdes a IDC y lo tengas ahí en un lugar especial. No, desde que pisé IDC lo recuerdo siempre. Es un lugar donde los chicos tienen, es verdad, hay carencias, pero hay muchísimas ganas de aprender y muchísimas ganas de salir adelante. Así que yo, si puedo cerrar alguna idea con respecto a eso, no se sientan limitados por las posibilidades económicas o de equipo que tengan. O sea, el dinero lo pueden generar desde esto.
y con la creatividad y la juventud que tienen en la mochila, o sea, tienen posibilidades infinitas, ¿no? O sea, eso es lo que les podría recomendar. Y si quieren o eligen televisión, bueno, bienvenidos a este mundo que es súper bonito, pero también es adrenalínico y es estresante. Hay que saber manejarlo, porque yo tengo que terminar el día y llegar a mi casa, abrazar a mis hijos, conversar con mi esposa de temas de cotidianos de casa. Entonces, tienes que dejar el estrés y el trabajo ahí. O sea, puedes haber tenido un súper mal día, todo salió mal al aire, pero bueno, ya quedó ahí, acabó el vivo y tranquilo. Tú en el vivo tuviste una discusión por algún tema con alguien, pero acabó el vivo y no pasó nada. O sea, no es que te llevas el resentimiento y mañana lo miras mal porque el productor te gritó en algún momento o tú le gritaste a alguien, porque es el vivo, o sea, es la necesidad y es la urgencia. Pero después, tranquilo, no pasa nada. En este mundo en particular es así. Muy bien, Víctor. Me llevo algunas conclusiones de esta charla que hemos tenido contigo, justamente en lo último que acabas de decir, ¿no? Para poder trabajar en televisión, en general en todos los medios de comunicación, creo yo, hay que tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Saber ser tolerantes, ¿no? Para poder trabajar con otras personas, saber adelantarse a los hechos, ¿no? O sea, no ser proactivos de alguna forma. Formar red de contactos, ¿no? Porque sin red de contactos no podemos hacer un trabajo armónico. Y de todo lo que tú has mencionado es repasar una y otra vez nuestra pauta, ¿no? Porque si no la repasamos, no sabemos cómo hacer el quiebre en pocos y fracciones de segundo que a veces nos da la televisión. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta transmisión que ha durado más de lo adecuado, pero yo creo que ha sido muy importante para todos los que la han seguido y a los que lo van a seguir luego en diferido, decirles que el día de mañana tenemos otra charla muy interesante acerca de animación 3D y herramientas open source a cargo del ingeniero Gerson Machuca. Él es profesor de UPC en lo que es animación 3D. Y además muy vinculado a lo que es la publicidad audiovisual, ¿no? Entonces, los invitamos para que el día de mañana se conecten a partir de las 7 de la noche. Va a estar con nosotros Jesús Machuca hablando de ese tema. Y el día viernes, no se olviden, tenemos el Día del Comunicador y terminamos con la premiación de ICE Tiene Talento. Y justamente el equipo que está a cargo de la producción de ICE Tiene Talento, con el profesor Pedro Luperdi, nos reitera, ¿no? Nos reitera el hecho de que ustedes participen de cualquier carrera, modas, interiores, publicitarios, visuales. Los premios son interesantes, les cuento, ¿no? Siempre los chicos de sexto me decían, profesor, ¿sabe qué? No hay premios para sexto ciclo, ¿no? Siempre se piensa en el premio de segundo y cuarto. Pues vean las redes sociales, ahí están los premios que ustedes podrían recibir por demostrar su talento, que puede ser en canto, en danza, puede ser en declamación, puede ser en imitación, ¿no? En interpretación de un instrumento, si desea. Entonces, participen, ya saben cómo, sigan las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, y van a poder acceder a las bases, que son totalmente gratuitas, y el premio, yo creo que les va a interesar bastante. Pues bien, así acabamos hoy día nuestra semana, nuestra charla de la semana técnica y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Cuídense.